darkness hum. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Blog Gamer, muchachos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Fernando. Bueno, chicos, básicamente, acuérdense, quiero hacer el acuerdo del sorteo. ¿Tá? Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, muchachos, vamos a sortear en vivo cualquier juego. El ganador que gane el sorteo va a poder elegir el juego que quiera en cualquier plataforma, muchachos. No se olviden. Los requisitos es suscribirse al canal, darle me gusta a los videos, muchachos, y comentar el video que voy a dejar acá a la derecha, muchachos. Básicamente ese video hay que darle me gusta y comentar. No hagan spam de los comentarios, simplemente un comentario o una pregunta que ustedes quieran, cualquier cosa. Y el día del sorteo voy a elegir ese video, lógicamente, para realizar el sorteo. Bueno, muchachos, primeramente voy a poner acá el comentario de un suscriptor. Que yo hice un video sobre la congelación, que también lo voy a dejar por acá arriba. Y explicaba los beneficios de la congelación o cómo congelar a los enemigos prácticamente de dos golpes, ¿tá, muchacho? Y el comentario que lo voy a dejar por acá, ya les digo, él me dijo que me olvidé de decir que la congelación reduce un 20% la defensa del enemigo. Y la verdad, muchachos, que eso yo creo que lo sabía, pero nunca lo tomé en cuenta realmente y lo testé y sí. Y también quiero comentarles otra cosa, muchachos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí ya no es la primera vez que me pasa que yo... ¿vieron el júbilo del Señor de la Sangre y lo que sería la máscara blanca? Después que sacaron el parche, yo testé de vuelta eso porque me estaba dando un error equívoco y me daba que el júbilo nos estaba dando de potencia un 11,5 y la máscara un 4,5. ¿Están, muchachos? Entonces ahora lo volví a testear de vuelta y ahora me dio un 20% bien y un 10% bien, o sea, lo que estaba anteriormente. Y es algo que me tiene medio confundido porque no sé si en algún momento el juego interpreta mal las cosas, pero ya no es la primera vez que testeo algo y después lo vuelvo a testear y hay veces que no me da el resultado que tendría que darme. Bueno, y ahora lo volví a hacer de vuelta y ahora me está dando bien. Quizás soy yo o capaz que en ese momento me equivoqué, porque puede ser, muchachos, pero es algo raro. No sé si a alguien capaz que le pase esto, pero ya no es la primera vez que me pasa con todo este tipo de cosas, ¿verdad? Por eso mismo yo en los videos o dejo en la descripción los stats de todo lo que voy analizando para ver si después con los futuros parches algo de eso ha cambiado. ¿Están, muchachos? Después también me pareció...
Me pasó con el talismán de lo que sería del hacha. Me estaba dando en ocasiones un 15% y lo volví a testear de vuelta y ahora da un 10. Pero ya les digo, puede ser que sea yo, pero no sé, hay algo raro, no sé, capaz que soy el único que le pasa, pero bueno, en fin. Bueno, nada, muchachos, básicamente quería... yo hice un video, básicamente, que lo voy a dejar también acá para que ustedes lo vean. Ese video, chicos, se trata de no mezclar lo que sería el sangrado con la congelación. ¿Por qué? Porque realmente perdemos daño, muchachos. Que lo voy a dejar por acá para que ustedes lo vean si quieren. Y, muchachos, quería hacer este video básicamente para mostrarles cómo se debe utilizar la congelación junto con el sangrado para sacar el máximo partido a lo que sería esta build, ¿verdad, muchachos? Entonces vamos a empezar. Primeramente llevo lo que sería Nagakiba con lo que sería Uchigatana, que estas dos son katanas que se van a poder conseguir al inicio del juego, y la acumulación que tienen es bastante buena en lo que sería la acumulación de hemorragia, muchachos, ¿tá? Por acá voy a dejar otro video donde explico cuál es más poderosa y el por qué y en cómo conseguir una primero y después la otra, muchachos, ¿tá? Lógicamente va a estar acompañado de esta build de prótesis de mil insignia podrida de espada alada, porque básicamente estos dos talismanes nos van a potenciar lo que serían los golpes sucesivos, muchachos, ¿tá? Y es a lo que va esta Will. Después Júbilo del Señor de la Sangre, que nos aumenta un 20% lo que sería el daño de nosotros cuando causamos hemorragia o nos provocamos. Y, muchachos, llevo el talismán de garra. ¿Por qué? Porque generalmente cuando inicio un combate, básicamente salto y le pego este golpe, y este golpe básicamente es muy poderoso, y si lo potenciamos con este talismán, realmente hace que ese primer golpe sea devastador. Después acá llevo lo que sería frasco de cataplasma, llevo lágrima resquebrajada espinosa, que esto nos aumenta un 7% más, haría el mismo efecto que hacen estos dos talismanes, y llevo lo que sería mejora de garra, mejora la fuerza temporalmente, muchachos, ¿tá? Básicamente llevo esta porque me aumenta lo que sería más el daño que la destreza, básicamente. Vamos a probarlo eso porque ahora no sé si... acá. A ver, no sé si me quedé. Déjenme ver porque no me acuerdo si me lo cambié. Acá lo que voy a hacer, muchachos, es golpear con este... Con esta mezcla de cataplasma de fuerza para ver cuánto le saco. Bueno, fuerza 943. Y ahora vamos a ver con el tema de la destreza. Porque realmente no me acuerdo si lo había cambiado. Acá. Mezcla de cataplasma. Vamos a ponernos destreza. Sí, justamente con lo que sería el de la fuerza obtenemos más daño, ¿tá, muchachos? Tenemos un poquito más de daño, pero todo lo que sea mayor daño viene bien. Entonces, muchachos, básicamente con lo que sería esta vasija, ya les digo, esta vasija generalmente cuando le tiramos a un enemigo lo vamos a congelar prácticamente de una, muchachos, ¿tá? Y eso, quiero o no, es muy bueno porque aparte que la congelación dura bastante, entonces vamos a tener el enemigo con la defensa reducida un 20% bastante tiempo. Y realmente un 20%, muchachos, es algo muy bueno porque se va a notar el daño que le vamos a hacer increíblemente. Entonces, esta me parece la mejor opción para utilizar lo que sería el sangrado junto con la congelación, muchachos. Me parece lo más óptimo. La verdad que lo que serían estos recipientes, yo particularmente no lo he utilizado casi nada, pero realmente el efecto que tiene este recipiente, muchachos, es muy beneficioso, y realmente va a hacer que la defensa del enemigo baje bastante, y van a notar un cambio bastante grande en lo que sería el daño que ustedes les hacen. Y lógicamente después llevo aroma de sangre ardiente, que nos aumenta un 30% lo que sería el daño de nosotros de ataque. Entonces, y lo que sería voto dorado, básicamente, muchachos, con este voto dorado, ¿tá? Básicamente son buffos que, igual que el aroma de sangre ardiente, son buffos que duran bastante, y sumado a la congelación y al buffo del sangrado, realmente, muchachos,
con esta build vamos a despedazar. Y es una variante más sin tener la necesidad de usar las espadas curvas de chatarrero. A mí realmente me gusta más esto, esta combinación. No sé por qué, pero me gusta mucho más esta que lo que sería las espadas curvas de chatarrero, la verdad. Y bueno, nada, muchachos, espero que les haya gustado el video. Ya les digo, suscríbanse los que no están, chicos, porque realmente me ayudan bastante. Denle me gusta, lo que pueden, no se olviden del sorteo. Y bueno, muchachos, el día que lleguemos a los 1000 suscriptores, mucha suerte al ganador. Y bueno, muchachos, sin más nada que decir, me despido. Un abrazo grande, cuídense y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!